a la hora de estar dándole el último, pues la última revisión al contrato, habíamos omitido poner el logo de la Chrome cuando me dieron la tarjetita. Afortunadamente mi gente ya lo tenía digitalizado, y quiero decirles que pues me enorgullece como director del INDIVI tener la oportunidad de firmar un convenio con lo que representa la Chrome, ¿no?, en Baja California, porque ustedes son la confederación que representa mayormente a la población objetivo a la cual busca el INDIVI. Con esto pues nos va a permitir llegar precisamente a la demanda que existe en la población objetivo. Entonces, con mucho más facilidad, más rapidez, y quiero decirles que aparte permite este convenio, y ya lo vi ayer, porque estamos recibiendo a los intermediarios financieros, que es parte del convenio que firmó el gobernador con la Sociedad Hipotecaria Federal, en donde la tasa tope que establece la regla y con la que hicimos las corridas financieras, ya la hemos estado logrando bajar. Eso nos está permitiendo que pues logremos mucho más competitividad en el financiamiento. ¿Por qué? Porque en la medida en que trabajamos de esta manera coordinada o convenidamente, pues nos da más certidumbre a las partes. Si trabajar una institución financiera en donde es la que pone el financiamiento, en una institución como la CONAVI y el INDIVI, que es la que pone el subsidio, y trabajar en una institución en donde pone al beneficiario, como la CROM, pues básicamente ese triángulo, ¿verdad?, o triunvirato, como dicen, nos permite tener una competitividad. Y estamos mejorando. El día de hoy, más tarde, recibimos a otra financiera, que ya le presumimos que no está en puerta la firma, sino que ya se firmó el convenio con la CROM. Esto como preámbulo a la firma, esto pues nos va a detonar en beneficio de nuestras familias, ¿verdad?, que representamos, que para eso estamos. Nomás una pregunta, ¿cuántas acciones de crédito tenemos? Bueno, en todo el estado, para el caso de las acciones de vivienda, son 20,000 acciones de vivienda para todo el estado. ¿Nos pueden faltar 19,000 para CROM? No agrupamos acciones de financiamiento por agrupación, sino el que coma más pilotos. El que coma más pilotos. El que coma más saliva. Existe una cláusula en el convenio con el gobierno federal y la Sociedad Hipotecaria y la CONAVI, en donde si nosotros llegásemos a rebasar el número de financiamientos por acciones de vivienda, basta con anunciarlo con tiempo. A mí me encantaría poder rebasar la cantidad, porque nos permitiría gestionar recursos de subejercicios de estados donde no realizaría. Entonces, el gobierno federal tiene que realizar acciones, y por lo tanto la cobija se va jalando para que la va estirando. Si ustedes le estiran en Baja California, pues son los que estirarán primeramente en Baja California, y eso nos va a permitir tener más subsidios. Yo diría que la limitante del financiamiento no la pondríamos en el número, sino en los requisitos. Entonces vamos esforzándonos para cumplir los requisitos con el papeleo, tanto en la parte del subsidio como en la parte del financiamiento. Como la población objetivo que busca los programas de vivienda del gobierno del estado a través del INDIVI es la población no afiliada al Infonavit o a Foviste, es decir, que no cuenten con una subcuenta de vivienda y que tienen ingresos de hasta 5 salarios mínimos, que son cerca de 10,200 pesos. La CROM representa básicamente a la
mayoritariamente a la población con esas características, que es el objetivo. También representan a trabajadores afiliados al Infonavit, pero hasta 2.6 salarios mínimos, es decir, trabajadores de 5.200 pesos, serían también la población objetivo de nosotros, porque la regla habla que es la excepción de los afiliados, porque son los de menor ingresos que por el monto del ingreso de su sueldo no alcanzan una acción de vivienda en un crédito Infonavit, por lo tanto lo adquirirían a través de el INDIVI mediante un subsidio Conavit. Y el convenio básicamente establece las obligaciones de las partes. Por ejemplo, nosotros con este convenio habilitamos a la CROM para que sus oficinas se conviertan en ventanillas receptoras de las solicitudes, para que ellos puedan publicitar los productos de las acciones de vivienda. Hay obligaciones del INDIVI como proveer, capacitar al personal que va a manejar este programa, porque la gente va a tener muchas preguntas cuando se trata de patrimonio, de vivienda, pues ahí existen muchas dudas, y bueno, pues el personal de la CROM tiene que estar capacitada. Va a haber intercambio de información publicitaria, de promoción, de corridas financieras, a generar una sola ventanilla, de tal manera que podamos descargar las obligaciones del papeleo que tiene la gente, o la podamos hacer a través del INDIVI de la CROM. Por ejemplo, el CURP, si la persona no lleva el CURP, pues le vamos a decir, regrese y tráigalo. Pues no, nos metemos al CURP y se lo damos. Necesita una carta de no propiedad, porque uno de los requisitos es no contar con una propiedad, porque es el abatimiento de la pobreza patrimonial. Entonces nosotros como INDIVI tenemos acceso al registro público y imprimiríamos la carta de no propiedad. Y así como esos requisitos, vamos a evitar que la gente se traslade. Quien conoce la fuente de trabajo del trabajador, pues es la CROM. Entonces, a través de sus diferentes sindicatos afiliados, pues vamos a hacer llegar la información mediante la publicidad, teléfonos y no irlos acreditando. Y por último, pues bueno, establece una serie de compromisos, por ejemplo, de darle trámite pues a las solicitudes que presenten la CROM, porque son dos trámites importantes, que es la solicitud del subsidio y el acreditamiento ante la financiera del crédito en sí. Y como lo decía al principio, este convenio nos permite mejorar la tasa de financiamiento, porque una institución financiera que tenga a una confederación de sindicatos de esta naturaleza, pues le da mucho más seguridad en cuanto a la recuperación del crédito y evita el riesgo y por lo tanto baja la tasa. Gracias.